Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que siembras en nosotros la buena semilla, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres paciente y misericordioso con todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que separarás la cizaña del trigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor. Multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchad lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas. Escuchad, montañas, el pleito del Señor, vosotros inalterables cimientos de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. Le agradarán al Señor mil bueyes, miríadas de ríos de aceite. Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, si te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, tan solo practicar el derecho, amar la bondad, caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Eso haces si me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, 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 no endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo.
pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. La primera lectura en este libro del profeta Miqueas recuerda, porque lo usamos como texto, recuerda el Viernes Santo. En el Viernes Santo, en el momento que llamamos de la adoración de la cruz, que es la veneración de la cruz, pero en la cruz está Cristo y adoramos a Cristo, que dará vida por nosotros, y mientras hay esa, entre comillas, adoración de la cruz, pues se leen lo que son las lamentaciones. Y son como un pleito, pero un pleito que busca la misericordia de Dios con los hombres. Y entonces así pone, escuchad lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. Y después de muchas cosas dice, ¿cómo es este pleito? Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Y así empieza estas lamentaciones, que son mucho más largas de lo que aquí ponemos, aquí están entrecortadas. Soy yo quien te saqué de Egipto y tal y cual, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he contristado? Respóndeme. Como diciendo, ¿pero por qué te quejas de Dios todo el día? Todo lo que está haciendo por ti, todo lo que ha hecho y lo que hará, y tú abandonas, lo dejas. Es la lamentación de Dios sobre su pueblo. Y entonces viene la respuesta del hombre aquí. ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Con holocaustos? ¿Con terneros? Y entonces hace una pregunta muy bien hecha, que después responderá muy bien el Evangelio, no el de hoy, pero sí el Evangelio en general. ¿Le agradarán al Señor 1000 bueyes? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi falta? Y entonces dice, no. El que se ofrece como primogénito es Cristo. Cristo que se ofrece por nuestras faltas, por nuestros pecados. ¿Pero qué es lo que el Señor quiere de ti? Nos lo responde hoy esta lectura. Que practiques el derecho, o sea, el bien, la justicia, el camino de la santidad, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Eso que es tan difícil para un pueblo lleno de soberbia como el nuestro, para un mundo soberbio ante Dios, se nos pide la humildad, el buscar la auténtica justicia, que es la santidad, y la bondad que Dios quiere para el bien. Mientras que el Evangelio de hoy es este Evangelio en que, después de haber visto tantos milagros, los fariseos y todos están como exigiendo a Jesús. Claro, aquí se nos pone la palabra milagro. Lo que es un signo tuyo. ¿Qué quiere decir aquí? Cuesta entenderlo con nuestra mentalidad. ¿Cómo le van a pedir a Jesús un milagro si han visto muchos milagros? No. Aquí lo que se pide es un signo, un gran milagro en el cielo. Casi como dije, como si en el cielo saliesen las palabras, este Jesús es el Mesías que yo he enviado. Una prueba que no necesite la fe, que sea evidente para todos. Pero no es la forma de actuar de Dios. La forma de actuar es interna y los milagros se hacen uno a uno, no con signos indelebles para que todo el mundo pueda llegar a la fe sin necesidad de la fe. No es eso. Y entonces Jesús, ante esta insistencia de ese gran milagro público, recordemos que es la tentación del diablo, aquella misma tentación, hombre, vamos al alero del templo, te tiras desde el alero del templo, que todos te vean,
los ángeles te ayuden a bajar intacto hasta el suelo. Es el espectáculo, ese gran ídolo de nuestro tiempo, el espectáculo, todo a ser espectacular, un Dios espectáculo. Pues bien, dice Jesús, esta generación es perversa. Exige una señal, pues no se le dará más que el del profeta, más signo que el del profeta Jonás. 3 días estuvo en el vientre del cetáceo, pues 3 días estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Está anunciando aquí su pasión, su muerte y su resurrección. Ese será el signo. Pero es un signo muy curioso, porque el signo de la resurrección, lo hemos visto cuando tratábamos especialmente la Pascua. ¿Quién es testigo de la resurrección? Nadie. Pero ¿quién es testigo de Jesús resucitado? Los creyentes. Porque Jesús se aparece a los creyentes, a los demás no. Así que si tienes fe, verás. Tienes fe, verás los signos. Tienes fe, entenderás lo que Dios quiere. Tienes fe y actúas como tal, verás signos de Dios. No tienes fe, no verás nada. Primero uno se abre a la fe y a partir de allí Dios actúa. No te abres a la fe, Dios queda en la oscuridad más grande. Y entonces, con que no has querido tener fe y estás en la oscuridad más grande, entonces viene la condena, que viene de tu rechazo a la fe o de nuestro rechazo a la fe. Por eso los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Aquí hay uno que es mucho más que Jonás, Jesús. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará, hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón, Jesús. Cuando se desprecia la sabiduría de Dios, buscando solo la sabiduría estrictamente humana, pero que en el fondo es buscar solo la gloria momentánea, se pierde a Dios. Y si se pierde a Dios, cuando hemos podido leer en la creación las obras de Dios, cuando tanto se predica al Hijo de Dios Jesucristo y no se le hace caso, solo queda la condena, porque el hombre ha sido creado para conocer y amar a Dios. Y cuando se le rechaza, solo queda eso, ser condenado. Es lo que hoy nos pone el Evangelio de forma clara. No es una amenaza, es una constatación. Si rechazas a Cristo, si rechazas la salvación, rechazas todo lo que es el bien y la bondad en nombre del propio egoísmo, del propio yo, pues te quedarás con tu propio yo, con ese egoísmo que es la condenación eterna, separado de Dios y de los suyos. A Dios Padre, por los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los gobernantes de las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos. Socórrenos, Señor, para que podamos alegrarnos con tus beneficios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan.
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Bernardo Grego Sabaté, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Mira, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Te viera,
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo. Haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María.